historia de Gabriel y esa capacidad que tiene divina de contar sus emociones. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Es un hermoso ciclo que además ustedes lo pueden repasar en la web del canal, entelocen.com/vivir, así que también. Todos los capítulos son de man, que es sí. La facilidad además que tiene, que cuando uno quiera y tenga un ratito y tenga tiempo. Porque además tienen hay tantos momentos, tantas frases, tantos pasajes que está bueno repasarlos también. Y compartirlo. Y compartirlo, ¿no? Obviamente. Buenísimo. Duda. Bueno, ¿qué semana esta para las redes sociales, para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, para Mark Zuckerberg? Y uno se imagina, ¿cómo estará? ¿Estará estresado o no? Sí, seguramente. Una semana, debe ser la semana más difícil de la historia de esta red social, pero no solamente de la red social, sino de todo el mundo que rodea a estas empresas. Porque, a ver, más allá de que está el caso concreto este de Facebook y lo que le pasa a la empresa que nuclea a otras empresas, también está todo el entorno de hacia dónde va la industria, de todas las redes sociales, de todas las plataformas digitales, porque, bueno, esto que pasó esta semana también marca un escenario complejo, ¿no? Para el futuro. Para que nos pongamos en contexto y entendamos, nunca había pasado que redes sociales de tanto peso como estas tres estén caídas, sin funcionar, tantas horas, ¿no? Tantas horas, al mismo tiempo, digamos, las tres principales, que son Instagram, WhatsApp y Facebook, y además por las causas por las cuales estuvo caído. Porque si bien es verdad que estos servicios, por la magnitud que tienen, por la escala que tienen, de vez en cuando pueden tener algún tipo de inestabilidad. Bueno, un ratito. Sí, un par de o regional horas. O concentrada. Esto pero fue una caída. Mundial. Sí, sí, global, absolutamente. Y básicamente lo que pasó, vamos a hacer un resumen muy simple y muy sencillo. Lo que sucedió fue, bueno, una desconexión total de estas tres plataformas que mencionábamos, que quedaron absolutamente inaccesibles. O sea, no es que acá en Uruguay nosotros no podíamos, o sea, nadie en el mundo, ni siquiera los propios ingenieros de la propia empresa, podían acceder a que funcionara. Se había desaparecido el mapa. Desapareció el mapa, absolutamente, como si fuera un avión y de repente el radar empieza a desaparecer y todo el mundo empieza a detectar. No hay rastros de Facebook por ningún lado. Obviamente que los primeros minutos de mucha, incertidumbre, no saber por qué. Y bueno, y después, por supuesto, en los minutos siguientes empezaron a aparecer las explicaciones y después, por supuesto, en las horas siguientes, las explicaciones formales. ¿Qué sucedió? Para que ustedes más o menos hagan una idea, acá lo que pasó fue un error humano, o sea, que como siempre decimos, ¿no? O sea, el humano sigue siendo un factor principal dentro de lo que es la tecnología, más allá de que los sistemas se han ido mejorando y hay optimizaciones y hay automatizaciones. Ese error humano lo que hizo fue, bueno, de alguna manera, una programación de rutina para mejorar parte de los servicios y la conectividad de la red, que tiene en este caso esta empresa que es una de las más importantes del mundo, bueno, determinó un fallo. Ese fallo, generalmente, que puede ser un error de código, que puede ser algo una instrucción que se le da mal al sistema, está previsto que haya herramientas que corrijan eso. ¿Pero qué pasó? La herramienta que supuestamente está encargada de corregir cuando no funcionó. Entonces eso generó una especie un efecto en cadena que terminó afectando los sistemas centrales de la empresa y que lo que hizo fue aislarla completamente porque, bueno, cuando esta configuración de comunicación interna entre la red de Facebook y el resto de las redes que conforman Internet se vio colapsada, hizo que fuera imposible acceder de forma remota. O sea, si los ingenieros estaban intentando acceder a los centros de datos de todo el mundo, no podían. O sea, tenían bloqueado el acceso, lo que hizo que tuvieran que desarrollar toda una logística de comunicación, pero a su vez las herramientas de comunicación también estaban bloqueadas. O sea, fue un caos absoluto, por eso demoró tantas horas en poder ser restablecido y requirió un trabajo manual de cientos de ingenieros de la empresa que tuvieron que ir a los data centers, o sea, tuvieron que agarrar, no sé, el auto o lo que sea y presentarse en el lugar físico. O sea, fue un caos, ¿no? Un caos total y absoluto. De vuelta. Cinematográfico, te diría. Sí, yo creo que de esto se van a hacer documentales, películas, cosas, porque más allá de que ustedes digan, bueno, esto capaz que afecta más o menos nuestra vida, requiere, o sea, tiene que ver con cómo es el mundo en el que vivimos y cómo es esa red de redes de las cuales nosotros no tenemos ni siquiera a veces nunca una real noción de lo que implica. O sea, la cantidad de información, de datos que están todo el tiempo de circulando. Personas, de equipos, de tecnología que hay detrás para que esto esté para funcionando. Para que esto funcione y para que nosotros de repente desde Uruguay nos queremos conectar a una aplicación y queremos que enseguida nos muestre la información, ¿no? Esta cosa de que estamos todo el tiempo scrolleando. Bueno, eso tiene atrás toda una infraestructura que en este caso tuvo un fallo calamitoso, un fallo crítico, que bueno, que fue lo que determinó que después obviamente se dieran un montón de especulaciones. ¿Cuánto costó esto? Bueno, se hablan de, por un lado, las cifras millonarias que pierde el propio fundador de la empresa, Zuckerberg, después las pérdidas en la bolsa y después las pérdidas de todos los que hacen negocios y viven de esto, ¿no? O sea, siempre el ejemplo me parece más interesante es el de la pymes o el pequeño emprendedor que usa estas herramientas y que de repente estuvo 6 horas desconectado, o sea que prácticamente su jornada laboral se vio de alguna manera interrumpida y que es muy difícil. Cuando vos tenés ya todo armado y consolidado a nivel de, no solamente la comunicación, sino la gestión. ¿Y cuánta gente vende, por ejemplo, por Instagram?
tal cual, o por WhatsApp. O sea, hay como una fidelidad a la herramienta y una confianza en la herramienta que cuando la herramienta desaparece... Bueno, y ahí también todo lo que significa buscar otra opción, ¿no? Telegram, a las 2 horas de que había quedado WhatsApp, estaba explotando. No podías conectarte. Y eso también ya pasó antes en otras caídas mucho menores. Pasa que como esto fue algo más... Telegram más aprovechando, ¿no? Decía, vení con nosotros que nosotros no te vamos a dejar. Bueno, eso fue un capítulo aparte que también está bueno mencionar, que son todas las repercusiones... digamos, en los minutos y horas siguientes en redes sociales. O sea, todo el mundo se fue para Twitter, bueno, todo el mundo, siempre la generalización, pero mucha gente se fue a Twitter a mirar qué pasaba y las empresas empezaron también a hacer su juego. O sea, acá estamos hablando de que Twitter puso un mensaje donde saludaba a todo el mundo y les empezaron a contestar un hilo infinito donde aparecían grandes empresas de comida, otras tecnológicas. Claro, todo el mundo subiéndose a la ola Twitter. Y muchos también burlándose de lo que le pasaba a Facebook, lo cual también habla mucho de qué está pasando con la comunicación de las empresas, ¿no? O sea, estamos en un entorno digital donde es una tendencia que yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Vale burlarse de una empresa que es tu competidora, pero que a su vez forma parte de tu misma industria? Por eso yo decía al principio, esto no es una crisis solamente para Facebook, es una crisis para todo el sector. Y de hecho, después los coletazos, ahora vamos a mencionar un coletazo muy fuerte con una empresa tecnológica que tuvo ayer... En realidad se conoció ayer. Bueno, esto era uno de los memes, ¿no? De esto que hablabas de la burla. Pero eso es la gente. Había mucho. Bueno, esto la gente es el genio está de bien. La gente. La gente está bien que se burla. Para divertirse. La verdad que era muy divertido entrar a Twitter y ver... Y pasar el rato y descomprimir, ¿no? Claro, tal cual. Ahí está. Sí, sí, siempre los dibujitos. ¿No? Y aparte es tal cual. Claro, Twitter no falla. Vos entrás ahí cuando se cae lo bueno, que sea. Bueno, Twitter ha tenido también sus interrupciones. Sí, pero... Ninguna es infalible. Lo que pasa también, acá hay una cosa que mucha gente me preguntaba. ¿Por qué Twitter no se cae y las otras sí? Bueno, hay un volumen. Twitter tiene un volumen mucho más pequeño que el... Claro, claro. O sea, inferior muy inferior. Entonces, eso también hace que sea más controlable. Aunque si hay un error crítico dentro de lo que es la estructura del servicio, sea chico, sea grande, va a suceder igual. Pero bueno, esos memes de la gente estaban bien. Lo que pasa es que me parece que cuando las empresas se meten en ese juego... y ponen su identidad y ponen su reputación en ese juego, también están un poco cruzando la línea border. Yo no por defender a Facebook, esto podría haber sido con cualquier ejemplo. Sí, seguramente empresas que también utilizan Facebook en sus herramientas. Totalmente, y en sus comunicaciones. Totalmente, eso es lo más llamativo de todo, ¿no? Que además después usan y se benefician muchísimo del uso de esa herramienta. Entonces era como un poco contradictorio lo que se veía por ahí, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, eso no fue el único problema que tuvo Facebook esta semana. Y de hecho creo que el contexto también marca un poco lo que decía esta semana crítica. Porque, bueno, la empresa, nosotros la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Habíamos hablado de lo de Instagram Kids, las presentaciones en el Congreso. Y bueno, tenemos a una exfuncionaria que fue la fuente informante de todo el escándalo que hablábamos la semana pasada de Instagram Kids. Con declaraciones polémicas. Y dio la cara. Así que vamos a ver un poco lo que decía esta empleada. Me uní a Facebook porque creo que Facebook tiene el potencial de sacar lo mejor de nosotros. Pero estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, alimentan la división y debilitan nuestra democracia. Los líderes de la compañía saben cómo hacer a Facebook e Instagram más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus ganancias astronómicas a la gente. Muy clarito. Sí, eso apenas un pasaje de una comparecencia ¿Saben larga. Saben que hace mal a los niños y a los adolescentes, saben cómo hacerlo más segura y no lo hacen simplemente para ser más ricos. Sí, eso es un poco el resumen. Esta es como la parte medular. Después, esto escaló a otros temas en los cuales ella presenta, porque la denuncia de esta ex empleada de Frances Haugen no es solamente algo de lo que ella piensa de la empresa, sino que hay un montón de documentación que respalda su testimonio y que fue presentada ante el Congreso, ante una de las cámaras de industria, que está de alguna manera estudiando y siguiendo todos estos temas. Uh-huh. Hay que ver hasta dónde llega esto. Probablemente es un golpe muy duro políticamente para la empresa, que obviamente también respondió. Bueno, en el caso de Facebook, a través de Mark Zuckerberg, con una declaración, y a través también de las redes, de las cuentas de la empresa, salieron de alguna manera a responder que esto no era así, que lo que estaba presentando esta ex empleada es una información sesgada, que no representa la totalidad de lo que hace Facebook por estos temas, que hay una visión mucho más positiva que no se está contemplando, se está hablando solamente de los efectos negativos, pero no de los positivos. Y bueno, de alguna manera entra en una discusión y en un intercambio, como suele suceder en estas cosas, donde cada uno defiende sus intereses y cada uno sabrá qué piensa de esto o cómo realmente esto va a sobre todo promover que haya más leyes o más regulaciones, que es un poco lo que está en el centro de todo esto, ¿no? El tema del monopolio, si es un monopolio o no Facebook, ¿no? O sea, ¿por qué tanta concentración de poder, no solamente económico, sino empresarial? Sí, ¿cómo puede impactar, como decía ella, en la democracia de un país? Y la seguridad nacional, porque hay un capítulo donde habla sobre las revueltas del Capitolio, que creo que hasta ahí, cuando se hablaba de los niños, la situación de los niños, ok, había como un cierto, impacto y demás. Cuando se habló de seguridad nacional,
cambió totalmente. Hasta la cobertura de los medios en Estados Unidos le dieron un impacto mucho mayor porque, bueno, en Estados Unidos ustedes sabrán que la sensibilidad sobre los temas internos y la seguridad interna del país es un tema muy fuerte. Incluso está más fuerte que la propia vida y bienestar de los niños, increíblemente. Pero bueno, es un tema también cultural que tiene Estados Unidos. Y cuando apareció ese apartado, Frances Haugen realmente logró acaparar mucho más atención, incluso que con su primera declaración más centrada en el tema de los niños. Bueno, muy bien, Gustavo. Esto va a dar seguramente para hablar en otras oportunidades. Y vamos a hablar del coletazo de Twitch en la semana que viene, porque Twitch fue una plataforma de las que se burló y que después tuvo un hackeo imponente. ¿En serio? Mucho más duro. La jornada de ayer se supo. Me encanta que hablemos de Twitch porque además estoy como que la entiendo, pero no la entiendo. Bueno, así que queda para la semana que viene el deber de hablar de Twitch. Si no vieron el tema, se pueden informar o ir viendo, pero bueno, lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. Genial. Buenísimo. Dale, muchas gracias. Gusto. Me preguntan, chicos. No, pero es...